A muchos gamers les está pasando que ya no sienten ese clip con los juegos, ya sea por las malditas microtransacciones o tal vez porque no quieren dejar el pasado atrás. Ambas razones son válidas, ya que por un lado es un abuso que te vendan un juego en $70 y encima de eso te quieran cobrar hasta por mover el personaje. Un saludo a los de EA. Por otro lado están aquellos que su cuerpo está en el año 2024, pero su mente vive en la época de Atari 2600, la NES, la Sega Genesis o la PlayStation, que dicen, los juegos antes eran mejor, y puede que eso sea cierto, o no. Y es por eso que vamos a ver varias opciones que pueden ayudarlos a cambiar esa opinión. Muchos de esos que dicen que ahora los juegos son aburridos casi siempre se enfocan en jugar un solo juego, o un solo género, o la misma vaina, sea cual sea. No importa el género, y por esa misma razón no notan que fuera de ese juego que tanto les gusta, existen otros juegos. A mí me pasó con uno de mis juegos favoritos, el The Legend of Zelda, el de la Nintendo NES. Tuve que hasta aprender inglés y un poquito de geografía, un saludo a la jodida palabra península, para poder pasar el The Legend of Zelda de la Nintendo original. Luego lo hice con A Link to the Past para la Super Nintendo, las versiones Season y H para la Game Boy clásica, la Ocarina y la Majora para la Nintendo 64, Twilight y Wind Waker para el GameCube, y lo mismo con las siguientes versiones, incluyendo las de Game Boy Advance. Me quedé sin juegos de Zelda y por esa razón me puse a buscar una alternativa. Y un día vi a un joven jugando un juego muy parecido al The Legend of Zelda, pero con mejores gráficos y para la PlayStation 3. Ese fue el Demon Souls. Me cansé de buscarlo para PC y no estaba disponible. Y luego de una intensa búsqueda, me di cuenta que habían sacado un sucesor espiritual, el Dark Souls. Lo busqué, lo finalicé como 1000 veces y hasta la fecha es una de mis sagas favoritas, muy por encima de la saga de The Legend of Zelda. Entonces, en ese momento entendí que siempre habrá un juego parecido a ese juego que tanto te gusta y tal vez sea mucho mejor. Un buen ejemplo es el Hollow Knight o el Ori and the Blind Forest, que a mi humilde opinión está mucho mejor que el Super Metroid de Super Nintendo y el Castlevania Symphony of the Night para la PlayStation 1. Eso no quiere decir que ambos juegos dejen de ser juegazos y sean la inspiración de todos los juegos Metroidvania, pero hay que entender que existen otros juegos que aprendieron de esos juegos y se inspiraron en esos juegos y mejoraron lo que esos juegos hicieron. Lo mismo con los juegos de carrera, donde la saga Forza ha mejorado todo lo que ha hecho Need for Speed. Assassin's Creed lo hizo con lo que había hecho Príncipe de Persia. Nioh ha adaptado los Ninja Gaiden modernos a tiempos aún más modernos. No es lo mismo, pero esa esencia de que te saquen la mierda debido a la gran paliza que te van a dar, que fue lo mismo que hizo grande la saga de Ninja Gaiden de la primera Xbox. Tenemos un nuevo juego bastante bueno que se llama Sea of Swords, que es un excelente homenaje al Chrono Trigger de Super Nintendo. The Messenger mejora todo lo que hizo Ninja Gaiden en NES y Shinobi de la Sega Genesis. Otras sagas han tenido que evolucionar para mejorar, como es el caso de Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, Mario Kart, los juegos de Mario o hasta el Dios de la Guerra, que tuvo que evolucionar dejando de lado ese combate hack and slash para brindar una mejor narrativa. En pocas palabras, es que por más juegos basuras que hay en el mercado, todos los años aparecen joyas muy buenas, que si uno se toma el tiempo para buscarla, la puede encontrar. Y así puedes saciar tu paladar de jugador exigente, sacándote de ese limbo de que el pasado fue mejor. Si estás de acuerdo con este video o no, déjame saber en los comentarios. Como sabes, soy Julio de Videotech. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.